Bienvenidos, esto es el Reporte Gay Latino, el primer informativo gay para el público de habla hispana. Estas son las noticias del día de hoy. La mujer transexual Carla Castro ha conseguido que le den su jubilación a los 60 años como a cualquier otra mujer argentina. Yo ya había empezado mi tratamiento hormonal. Indudablemente el cuerpo me iba cambiando. Había empezado a tener un poquito de pechos, que era lo que más se notaba. Pero a mí, lejos de aceptarme, a los 10, 15 días de haber pasado este hecho, y me dice, ¿te quiere ver el jefe? Y me dijo que habían decidido prescindir de mi trabajo porque yo no me había acostumbrado a los cambios de la empresa. Vos imaginate que de ganar un hermoso sueldo, pasé a no ganar nada. Y bueno, comencé a vivir con la indemnización que me pagaron, que fue una indemnización importante. Yo tengo en este momento 62 años. El primer documento que yo tuve no era DNI, era en aquella época era libreta de enrolamiento. Si a mí me cambiaban el documento ahora, conservando el número del viejo, la libreta de enrolamiento, que en realidad era así, era el que tenía en el DNI, yo iba a seguir figurando como masculino. Entonces tuvieron que cambiarme el número. Entonces empecé a hacer mis averiguaciones, la documentación que tenía que presentar, todos los años de trabajo, todos los años de aporte. Sí, hice todo el camino lógico, digamos. Yo tengo que decir que soy felizmente jubilada porque lo he anhelado tanto, tanto. Bueno, mi historia ahora sigue reorganizar mi vida, porque mi vida cambió tanto en cuanto a lo económico, que bueno, ahora a partir de mi jubilación tendré que reorganizar mi vida, empezar a ver cómo me manejo con la plata, porque eso es aprender de nuevo. La gente me ha ayudado. De esta manera, Argentina da un paso más favoreciendo la igualdad y en contra de la transfobia. El colectivo Ovejas Negras de Uruguay ha lanzado una original campaña. El colectivo Ovejas Negras de Uruguay, organización que lucha por los derechos humanos, defender el derecho a vivir en respeto mutuo, a contraer matrimonio, adoptar niños y a recibir educación sexual inclusiva que acabe con la discriminación, lanzó una original campaña en vistas al próximo 17 de mayo, Día Mundial contra la Homofobia, Lesbofobia y Transfobia. La idea se trata de mandar fotos tomadas a insultos homofóbicos, lesbofóbicos o transfóbicos que veas en tu entorno indicando el lugar donde fueron tomadas. Con las fotos recibidas en la página de Facebook de Oveja Negra o el mail social@ovejanegra.org se realizará un audiovisual que se proyectará el próximo 17 de mayo a las 19 horas en la Plaza Cagancha de Montevideo. Muy original la iniciativa de la gente de Oveja Negra, así que todos ustedes pueden enviar sus fotos al mail que aparece en pantalla y nosotros esperamos ver muy pronto ese audiovisual. ¿Se acuerdan de Jesús Luz, el ex de Madonna? Resulta que el joven DJ se ha sacado fotos para una revista gay. Jesús Luz, modelo y mejor conocido por ser el ex de la cantante Madonna, es portada de la revista brasileña Junior, la cual es una revista gay. En el número 50 de esta publicación, Jesús Luz protagoniza la portada junto al titular Brilla con luz propia. Y es que las fotos se utilizaron elementos naturales, como es la vegetación del país carioca. Después de su minuto de fama, siendo pareja de la gran cantante, pensamos que ahí se había terminado todo. Pero parece ser que Luz tiene luz propia y va a seguir brillando. Hasta aquí las noticias del día de hoy. Nos reencontramos mañana en un nuevo Reporte Gay Latino con más información.